puta! ¡No, sí, cabrón! ¡Me cago! Soy Pedro García Aguado y soy su hermano mayor. Me cago en tu puta madre, cargo mierda. Él es Jonathan Gómez Ferrán, 19 años, drogadicto, putero, pajillero, viola a su madre y le pega palizas extremas. Es un completo inútil. Coño, ¿tú qué miras, cojones? ¡Me cago en tu puta madre! Hoy voy a intentar acabar con la adicción por las pajillas, las putas, pegarle a su madre y follarse las ratos de Jonathan. Soy Pedro García Aguado y soy su hermano mayor. Yo, cuando era joven, era campeón de waterpolo hasta que caí en las drogas y luego volví a subir. Soy Pedro Aguado, Ahogado García y soy su hermano mayor. ¿Ah? ¡Está la mano! ¡Me cago en la puta! ¿Y tú quién eres? ¡Perdone! 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 Espérate que deje de tener una despete y llamada. ¡Soy Pedro García Aguado! ¿Cómo que Aguado? ¿Eso dónde se ha visto? ¡Soy campeón de waterpolo, pero caí en las drogas! ¡Mira, ve! ¡Tú! ¡Mira, ve! ¡Mira lo que quieres! ¡Que va contigo! ¡Aquí! ¡Coño! ¡Es pasado! ¡Desgraciado! ¡Ya con tu puta madre! ¡Señora! ¡Señora! ¡Hola, señora! Soy Pedro García Aguado y soy el hermano mayor de Jonathan. ¿Hola? ¿Hola? ¡Puta! ¡Cierra las piernas! Jonathan, ¿crees que esto está bonito? De darle a tu madre las palizas extremas y violarla ahí. No me han dado educación, me la va a dar tú, gilipollas. Vamos a ver, hoy vamos a aprender a trabajar, pero nunca se ha trabajado. ¡Ah, quiero pensar! ¿Trabajar? ¿Qué es? Bueno, aquí tenemos a Paco Pepe. Hola, Paco Pepe. Hola, buenas tardes. Él es el que trabaja aquí en esta finca. Bueno, pues hoy te va a enseñar a coger alcachofas y habas y que veo que te gusta tanto, igual que la marihuana. ¡Ah! ¡Me digas lo que me gusta, jaciao! Me ha dejado cojo otra vez, me está entrando ganas de cagar. Bueno, hoy... Bueno, para empezar... Pues todo ello. Vamos a empezar. Esto es una alcachofa. Me dice, esto es un melón de Marruecos. Melón de Marruecos. Todo esto lleno de melón de Marruecos. Fácil, barato, fácil de pelar. Es una recolección mía, personal. Esto es una alcachofa, hombre. Mira, amigo. Además, te va a tirar la cabeza. A mí me. Me vas a decir tú lo que estoy plantando. Bueno. Me vas a decir tú lo que estoy plantando. Paco Pepe, vamos. Paco Pepe.
Jefe, tranquilo, tranquilo. Siéntese en su sitio, jefe. Vamos a aprender. Sí, bueno, tú, me suena tu cara, me suena tu cara. Del otro día, yo ahí vendiendo melones. De aquí, del campo de mi jefe. Una botella y media de la carretera para que la vieses, ¿eh? ¿Sí o no? Ese es, ¿sí o no? Ese es mi primo, actor de la jungla, muchacho. ¿Cómo que tu primo? Para nada puede ser. Ese es mi primo, ¿Cómo que tu primo? ¿Seguro? Pues sí, estoy calvo, muchacho. ¿Tu primo, no? ¿Tu primo? Bueno, aquí ¿sí? estamos para que pues le enseñes. Ahora, ahora vas a cobrar lo que no, lo que tu primo me rompió, lo vas a pagar tú. ¿No lo verás? ¿Ven aquí? No. ¡Ven aquí! Vamos a ver. ¡Renata! ¡Renata! ¿Qué? ¡Renata! Es la primera vez que veo a una persona que no se queje. No, sí, mira. Tienes que empezar a coger agua, las cosas. Agua buena, mira, ves. Agua buena. ¿Sí? Te quiero ver trabajando. Perdón, jefe. Estoy aquí enseñando al señor. Trabaja ya, capullo. ¿A mí? Trabaja. Jefe, ¿cómo puede casar aquí a un empleado? Vamos, estoy viendo andar yo, estoy viendo recojo una mierda. ¡Calla la puta boca, me cago en Dios! ¡Trabaja ya! ¡Cho, te van como unas cachopas, ya verás! ¡Paseo! ¡Eh! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Ay, que hay un loco! ¡Jonathan, me has decepcionado! ¡Pensaba que podías más! ¡Fuera de mi campo! ¡No lo puedes ya! ¡Ey! ¡Deja más mi pena! ¡Ah, mi santa declaración! ¡No! ¡Ah, vaya! ¡Jonathan! ¡Vete! ¡Ah! ¡Llame a la policía! ¡Amigo! ¡Qué te reviento! Mira, Jonathan, estos son tus vídeos cuando eras un niño. ¿Te arrepientes de algo? Sí. ¿Qué te arrepientes? De mami le daba más fuerte. ¿Cómo? Le tenía que haber partido la cabeza. ¡Hola! ¡Soy Pedro García Aguado y soy su hermano mayor! ¡Me cago en tu cama de calvo, mierda! Bueno, Jonathan, esa es tu madre. ¡Mamá! ¡Hijo mío! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, la han liado! ¡Ah! Hola, amigo. ¿La tele? ¿La tele? Un saludo. Un saludo para Fátima. Bueno, Fátima, otro saludo para Hayat, otro saludo para Aicha, para Nishet, etc. Un saludo para toda la familia mora que tengo en Marruecos. Yo aquí trabajando como un negro para conseguir llegar a casa de Marruecos. Un poco de alimento y un poco de dinero. Corten que me emociono.
importa.